Siempre mandan por delante, pero está bien. Bueno, yo creo que, bueno, muy buenas tardes, bienvenida, bienvenidos, muchas gracias por haber aceptado la invitación y muchas gracias por las distintas intervenciones y aportaciones que nos han hecho esta tarde. Yo en primer lugar quisiera destacar que la gran virtud de la sesión que hemos tenido este día es que no solamente hemos reencauzado el proceso de discusión y de dictamen legislativo, sino que estamos eliminando la incertidumbre que existía por todas las cuestiones de rumores, filtraciones, dudas respecto a una negociación en oscurito y cuáles eran las propuestas de los distintos actores y protagonistas de este proceso. Y creo que la mayor virtud es que ya nos ha quedado claro, en primer término, la posición del gobierno federal a través de la consejería jurídica. Qué bueno que ya se van acotando los temas, donde de los 20 temas que había reservas por parte del gobierno federal, hoy nos presentan 9, quizá 10, pero con flexibilidad en muchos de los temas para poder llegar a acuerdos. Por ejemplo, en la cuestión de fondos y fideicomisos públicos y privados, pues definirlos como sujetos obligados directos, independientemente de quién rinda la obligación sin necesidad de que se genere una estructura. Lo importante, como lo planteamos desde un principio, es que fueran sujetos obligados directos y estos, por el mecanismo que sea por el titular del sector o por quien fuera, pues cumplirán con sus obligaciones de transparencia en las solicitudes de información. Qué bueno que avanzamos en lo de transparencia, en la parte de donaciones y cancelaciones fiscales, acotarlo a esta definición de lo de exenciones. En materia de energía, habrá que ver esta propuesta de las competencias y las responsabilidades en materia de transparencia en los distintos sectores, no solamente en energía, sino en todas las áreas del gobierno federal. Revisar las facultades del consejero, que no es un asunto menor, porque esa frase de dirigirse en el abogado o el representante de la federación no es un asunto menor. No es un asunto solamente si es a través del consejero, el instrumento a través del cual se hacen los requerimientos para interponer los recursos de revisión o de inconstitucionalidad ante la Corte, sino arrogarse una facultad de representación hasta de los estados y municipios, no solamente del ámbito de las instituciones del gobierno federal. Esta idea, que es el tema central, donde creo que en esta reunión es donde tenemos mayores divergencias, son los criterios de clasificación de la información y todo lo vinculado con derechos humanos. El tema de las sanciones creo que es un asunto que hemos ido avanzando con mayor claridad, teniendo claro esto que se hablaba mejor que hace un momento. Los sujetos obligados no solamente son entes públicos, son entes privados, son personas físicas y morales, son sindicatos, son partidos políticos que no pueden estar sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos y que requieren un tratamiento especial muy similar a lo que sucede en el Instituto Nacional Electoral, en donde tendrá que haber responsabilidades y atribuciones del IFAI para establecer los mecanismos y definir los conductos a partir de los cuales un sujeto obligado privado podrá ser sancionado y no será la ley de responsabilidad de los servidores públicos. Creo que en eso hemos avanzado. Y en fin, la prueba del daño, que bueno que ya hay una rectificación, aunque todavía falta que nos pongamos de acuerdo, sea antes o después o cuando se solicite o en todo momento o con un nivel de discrecionalidad enorme. Pero en fin, ya va quedando atrás la incertidumbre. Ahora ya estamos a preguntarle al consejero qué acordaron con las organizaciones de la sociedad civil para que acabemos también con la incertidumbre en el Senado. Habrá que conocer el documento y conocer qué acordaron. Yo ahora es una pregunta que le haría al licenciado Spalletta, ¿qué acordaron con con las organizaciones que se reunieron hace 8 días para que ya la incertidumbre esté plenamente superada? Y nos pasan las redacciones. Muy bien. Pero hay asuntos que hay que revisar.
Decía Sergio López Ayón que pues en las leyes generales lo que se definen son cuestiones de normas mínimas, principios, bases y procedimientos, definición de facultades, competencias y concurrencias entre los distintos órdenes de gobierno, porque no hay ley prevalente ni hay leyes y derechos diferenciados. Ah, pero si hay leyes reglamentarias de las normas constitucionales, sean generales o sean federales. Y la ley general en materia de acceso a la información es la ley reglamentaria del artículo 6 constitucional. Y no puede haber varias leyes reglamentarias del mismo artículo constitucional. Tendremos que atender la preocupación de la Comisión Federal de Competencia Económica, pero no podemos de ninguna manera establecer que en cualquier legislación secundaria se va a reglamentar cualquier artículo de la Constitución. Tiene que haber una sola norma de carácter general, porque las normas generales se aplican indistintamente en todos los órdenes de gobierno y no puede haber regímenes legales especiales a través de otras leyes. Y creo que es un tema que hay que abordar con mayor detenimiento. Como también creo que hay que abordar con mayor detenimiento lo planteado por el Banco de México, en este criterio tan ambiguo de los riesgos a la estabilidad económica, financiera o monetaria, pues yo creo que el licenciado Urrutia pues ya nos dio la solución. Apeguémonos a las disposiciones internacionales y establezcamos claro que los riesgos tienen que ser claros, probables y específicos. Textualmente lo señaló. Y la reserva debe aclararse, aunque no me gustan que se pongan ejemplos extremos, ¿no? Cuando se ponen ejemplos extremos es porque surge la duda y la sospecha, ¿no? No es que queramos, si no es película del 007, cuando van a trasladar los lingotes de oro de la reserva del Tesoro del gobierno mexicano para que lo asalten. Hay sentido común, que es el menos común de los sentidos, pero mejor establezcamos reglas claras para saber a qué se acota, a qué se limitan los riesgos en dicha materia, porque la estabilidad económica, pues cualquier cosa puede interpretarse como ponerlo en riesgo. Como decían en la reunión con el IFAI, si hay gobiernos de los estados que niegan la información respecto a algún contrato específico, porque les puede generar un problema económico a la economía de la región, que no es sino un pretexto para impedir el acceso a la información. No vayamos a los ejemplos extremos que siempre suenan a falta de argumentos, pero no queremos ni saber cuáles son los planos de los drenajes de los penales, ¿no? Pues no vamos a decirles por dónde se pueden escapar o pueden acceder la gente a un centro penitenciario ni cuándo se hace la producción de los billetes. Entonces, y el tema de protección de denunciantes, creo que es muy importante recuperarlo. Porque es uno de los asuntos que se quedaron pendientes. Y respecto a lo que decía Alejandra Palacios, sobre reservar en diferentes momentos o dejar la prueba del daño cuando se niegue, tenemos que establecer una sola norma y tener que cumplirlas, como son de carácter general, todos los entes o todos los sujetos obligados. Y yo creo que en este caso la ponderación que tenemos que hacer es pues con toda claridad, además de establecer criterios específicos para acreditar la prueba y en qué momento, que sea de carácter general. Me preocupa efectivamente estas restricciones en información restringida, reservada y confidencial. Habrá que revisarse porque no podemos tener en distintos ordenamientos información reservada. Y el caso específico de la Comisión Federal de Competencia Económica habrá que tenerlo en cuenta dentro de la ley general para evitar incurrir una contradicción legal, porque si no va a estar contribuyendo después la ley de la Comisión Federal de Competencia Económica. Yo creo que se ha ido acotando de manera más clara las diferencias. Son los criterios de reserva, son los temas en materia de derechos humanos y delitos de lesa humanidad y los criterios y los tiempos, plazos, mecanismos para la reserva de información y la prueba del daño.